Buenas noches, bienvenidos a los medios de comunicación, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Agradecemos mucho la oportunidad de que nos hayan esperado. Como ustedes saben, se trata de una rueda de prensa convocada de manera conjunta por el Comité de Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, así como también de los familiares de los estudiantes ejecutados extrajudicialmente. Igualmente, es una convocatoria de parte del Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Serapaz y el Centro PRODH. Estamos hablando de las víctimas directas de las violaciones graves a los derechos humanos que nos han metido en un boomerang, en una emergencia nacional como país, y que hemos tardado el día de hoy en poder estar con ustedes porque venimos directamente de Los Pinos, de una reunión con el presidente de la República, en donde la primer conclusión es que a 33 días de la desaparición forzada de los estudiantes, de los normalistas, sigue sin haber la respuesta que se espera por parte del Estado mexicano, tomando en cuenta que la obligación esencial es dar con el paradero de las personas desaparecidas. Todavía no hay éxito en eso. Justo para poder informarles de la reunión con el presidente, tenemos a una comisión de madres y padres de familia y a una comisión también de estudiantes, al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que acompaña a nivel local el caso. Nos están acompañando David Flores Maldonado, como parte del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. También nos acompaña Felipe de la Cruz Sandoval, integrante vocero de los padres de familia. Nos acompaña el señor Emiliano Navarrete Victoriano, también aquí a mi izquierda, el señor Epifanio Álvarez Alcaraz, también del lado derecho, y también don Melitón Ortega, también nos acompaña. La señora también Marta Isela Echeverría de Jesús, que es hermana de Gabriel Echeverría, uno de los estudiantes de Ayotzinapa ejecutado el 12 de diciembre del año 2011. Y finalmente también está aquí con nosotros Vidulfo Rosales, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Daremos inicio a la rueda de prensa con el señor Melitón Ortega. Buenas noches a todos los medios que hoy nos acompañan en esta noche. Bienvenidos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Bueno, pues el día de hoy, efectivamente, hoy estuvimos en Los Pinos con el presidente de la República. Gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, organizaciones sociales, amas de casa, que están con nosotros, que han exigido al gobierno federal su intervención de la aparición con vida de los 43 jóvenes desaparecidos por el propio Estado mexicano. Los compromisos que hizo el gobierno federal, hoy, en presencia de los padres de familias, de los estudiantes, abogados, derechos humanos y organizaciones sociales, como ya han escuchado, a su momento hizo los pronunciamientos, los compromisos que adquirió el presidente de la República.
Sin embargo, como padres de familias, como estudiantes, como abogados, creemos que esos compromisos no son suficientes, porque lo que queremos, a pesar del esfuerzo que está realizando, no hay resultados para nosotros. Los resultados para nosotros sería significativo en el momento en que nos entreguen todos nuestros hijos desaparecidos. Por lo tanto, les queremos informar, ciudadanos de este país y de todo el y cualquier parte del mundo que nos han visto, que nos han escuchado, que cada día hemos estado exigiendo al gobierno federal a que haga todas las investigaciones necesarias para obtener el paradero de nuestros hijos. Así pues, termino diciendo de mi parte. Para ello, le cederé la palabra al otro compañero que estuvo con nosotros escuchando, participando en la reunión con el presidente de la República. Agradezco a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, y asimismo este mensaje para los padres de familias de este país. Gracias. Buenas noches a todos. En verdad, el agradecimiento por parte de los padres de familia, porque nos dan la oportunidad de que también seamos escuchados en el país y en el mundo. Y queremos decirles que a más de 4 horas de estar reunidos con el presidente de la República, salimos con la misma noticia: todo el esfuerzo del Estado, pero no tenemos nada. Y definitivamente, como padres de familia, no confiamos en el trabajo que está realizando el Estado mexicano, porque aún a más de 30 días de la desaparición de los jóvenes normalistas, no los encuentran, ni mucho menos nos dicen algo que nos venga a alentar el pensar que ya están cerca del objetivo. Nos anuncian que tienen más de 50 detenidos, y entre ellos el cabecilla del grupo organizado Guerreros Unidos, y aún así les falta uno, decía el procurador hace rato, les falta uno para poder dar con los 43 normalistas desaparecidos. Por eso nosotros les manifestamos a ustedes, y que México y el mundo escuche, que no vamos a confiar en las palabras del presidente ni en los compromisos que dio a conocer hace rato en cadena nacional, hasta que nos presente a los 43 normalistas vivos. Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos. Para nosotros, mientras no haya resultados por parte de los forenses argentinos, todo lo que den a conocer por medio de la Procuraduría es falso para nosotros. No vamos a aceptar que ellos se completen los cuerpos y quieran cerrar el caso de Ayotzinapa, haciendo creer a la sociedad que primero encontraron 28 cuerpos en las primeras fosas y en esas últimas encontraron los que hacían falta. Definitivamente no lo vamos a aceptar, porque si fuera así, ya se pasaron de cuerpos, no nada más son 43 los que han encontrado. Entonces, por esa razón, mientras no haya el resultado de los estudios que han practicado nuestros compañeros forenses argentinos, nosotros seguimos en la búsqueda de los estudiantes en vida. Sí, porque ahorita el presidente anunció que ya llegó a acuerdos con los padres de familia, que sale contento él porque, bueno, ya hay un acercamiento. No se da cuenta, o no se dan cuenta muchas personalidades políticas, que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio, y que para nosotros lo primero es que aparezcan a recibir dádivas del gobierno federal. También queremos que sepan que, como padres de familia, no reconocemos
ni nos interesa si el gobernador del estado renunció o no. Lo que nosotros buscamos es volver a encontrarnos con nuestros hijos en la normal. Sí, porque en los medios salen mucha información deformada. De antemano queremos pedirle a los medios mexicanos principalmente que la nota salga tal y cual es. Ya estamos cansados de que vienen a tomar la nota y le cortan donde le va a perjudicar al gobierno. Les exigimos que la nota salga tal y cual es. Sí, porque definitivamente, les decía yo hace un momento, estamos atravesando un momento crucial. Son más de 30 días de sufrimiento, de infierno, de insomnio, sin comer. De los 43 padres de familia, de los compañeros caídos, de los compañeros heridos en los hospitales, y que aún con todo el poder que tiene el estado no encuentren a nuestros muchachos. No podemos creer en esa falsedad. Por eso le recalcamos al presidente de la República: no confiamos en su gobierno. Y si usted no se cree competente para darnos resultado, le proponemos que vengan personalidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a participar en la búsqueda de nuestros hijos. Sí, porque para nosotros es prioritario. Se ha alargado la noche y se ha alargado la agonía, y seguimos en lo mismo, patinando, y no encuentra nada el gobierno mexicano. Pero sí, Guerrero, Iguala principalmente, está tapizado de federales. Nosotros estamos seguros que ya no están en Iguala. ¿Quién sabe dónde los tendrán? Y esa es la tarea de las instituciones que nos tienen que brindar seguridad en el país. Entonces, para nosotros no son confiables pues los resultados que la PGR da a conocer. Invitó a los medios a la escena donde encontraron los restos humanos, pero jamás nos avisaron a nosotros como padres de familia lo que habían encontrado hasta que ustedes lo dijeron. Y para los padres de familia es muy doloroso de momento escuchar ese tipo de declaraciones, donde para ellos posiblemente sean los normalistas de Ayotzinapa. Encuentran otra fosa, posiblemente sean los normalistas de Ayotzinapa, pero los estudios dicen lo contrario. Pero si nos preguntamos, ¿y esas personas quiénes son? ¿Por qué no se investiga también? Tienen nombre, posiblemente tengan familias, pero a nosotros lo que nos interesa y lo prioritario es que aparezcan nuestros muchachos. Queremos verlos llegar a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Con esto concluyo para que mi compañero de Tlachinola pues él informe los términos legales en lo que quedamos en la reunión de este día con el presidente de la República. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra. Felipe de la Cruz Sandoval. Buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Marta Isela Echeverría de Jesús. Estuve aquí presente con el señor presidente de la República, Peña Nieto, exigiéndole, pidiéndole justicia. Justicia aquel 12 de diciembre del 2011, que son 3 años que han pasado y que no ha habido justicia. Que meten a la cárcel para en 4 meses, 5 meses salir los que presuntamente eran involucrados en la muerte de mi hermano. Sigo pidiendo justicia. Al señor Peña Nieto se comprometió a volver a investigar el caso. Aquí estamos, presentes, como padres, como hermanos. Seguimos exigiendo justicia, porque ya se acostumbró nuestra autoridad de Guerrero a que cada año hay muertes de estudiantes. Ya no queremos más muertes. Ya no queremos más estudiantes que se están preparando para ser maestros el día de mañana y que los maten nada más por exigir que les den sustento en la escuela. El señor Peña Nieto ha comprometido su palabra en hacer justicia, y creo que él tiene la autoridad y creemos que él va a hacer justicia,
porque ya pasaron 30 días también de los jóvenes desaparecidos. Mi hermano lleva 3 años y hasta la vez es impune su muerte, tanto como el compañero Jorge Alexis. No hay resultados, por eso estoy aquí luchando y pidiendo la justicia, que es el principal. El señor Aguirre dice que se fue con las manos limpias, pero resulta, ¿quién dio la orden a esos policías que mataron a los 2 jóvenes caídos en el 2011? Para que ellos actuaran, tuvieron que tener una orden. Ellos no actúan sin recibir órdenes. Muchas gracias. Buenas noches, señores de los medios. Mi nombre es Epifanio Álvarez Carvajal. Pues realmente aquí, como dice la compañera, ¿va? Venimos de estar de ahí con el presidente, ahí en Los Pinos, y pues le tratamos el asunto de que nos resuelvan lo más pronto posible el caso, ¿va? Porque pues estamos ya muy desesperados, ¿va? Ya son 33 días de sufrimiento para nosotros y pues no vemos respuestas. Para nosotros esta reunión pues es como otras más que hemos tenido con el procurador y con el de gobernación, el secretario de gobernación. Es igual, porque no tenemos respuesta, es lo mismo de siempre, ¿sí? Nosotros aquí, pues con mi esposa, ¿va? Estamos desde el día que pasaron los hechos, estamos aquí sufriendo, esperando respuestas. Incluso me ha tocado ir a búsquedas a mí, en varias ocasiones he salido, pero tal parece que se burlan de nosotros, porque pues para mí esas búsquedas no son buenas, pues, ¿sí? Solamente andamos perdiendo el tiempo. Y ahorita pues el señor presidente se comprometió a darnos otra entrevista próximamente, pero que ya tenga respuestas. Él fue lo que nos dijo, que para la otra ya va a tener respuestas. Y eso esperamos, ¿verdad? Porque pues si no, se le ha dicho que si no nos vamos a unir todos aquí como padres, familia y la sociedad civil, ¿verdad? Para buscarlo, pues, porque no es posible que estemos sufriendo tanto, esperanzados a que ellos nos van a ayudar. Y realmente, pues no hay respuesta de ningún lado. Estamos ya desesperados, porque cansados no nos vamos a cansar hasta que nos encuentremos. Eso sí. Sí. Y pues es algo que nunca en mi vida pensé vivirlo, ¿eh? Una cosa, pues es como una pesadilla para mí con mi esposa, y yo pienso que para todos los padres, pues, es una pesadilla que estamos viviendo y que no podemos despertar de esto. A cada rato nos acordamos de nuestro hijo y que es que vemos algo, una foto o algo, pues nos sentimos mal. O si estamos comiendo, nos acordamos si él estará comiendo, o estará bebiendo, o le darán agua, o no sabemos, ¿verdad?, cómo estén. Es algo, pues, que pues ya no que nos den respuesta lo más pronto posible, ¿sí? Gracias. Y vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Buenas noches, señores. Pues yo soy Emiliano Navarrete Victoriano, ¿verdad? Este es un padre de un muchacho que para mí no está desaparecido, ¿verdad? Para mí fue raptado por unos uniformados que son policías municipales de Iguala, Guerrero, ¿verdad? Pues antes que nada yo quisiera, por medio de ustedes, pues mandarles a decir, ¿verdad?, que ustedes lleven el mensaje a cualquier estado de donde vengan, la situación que estamos pasando, y gracias por todo el apoyo que hemos recibido, ¿verdad?, de parte de personas, ¿verdad?, de varios estados y fuera de la República. Pues fíjese que yo no tenía la necesidad, ¿verdad?, de andar por acá, pero desgraciadamente, por culpa de nuestro gobierno, que agredieron a nuestros muchachos, ¿verdad?, de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, de Tixla, ¿verdad? Pues como ustedes ya saben, han visto o vieron que ellos fueron agredidos cobardemente, disparándoles a matar como si fuera
algunos maleantes, podemos decir, ¿verdad? Ya que los muchachos iban desarmados, no eran delincuentes, ¿verdad? Porque ese gobierno que actúa en esa forma, a mí me llena de coraje, ¿verdad? De las actuaciones del el gobierno que suponemos que debe de estar para ayudarnos, porque no somos sus ovejas para que nos mate a la hora que se les dé su gana, ¿verdad? Pues estuvimos en Guerrero, ¿verdad? Pues aquí con nuestros representantes, pues que nos han ido ayudando, ¿verdad? A salir adelante, pero por parte, ¿verdad? Del Estado no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Hasta el momento, ¿verdad? No hemos tenido alguna pista de algún de nuestros hijos, ¿verdad? Que esté con vida o que regrese a casa, ¿verdad? Por eso tuvimos la necesidad de venir a hablar aquí con el señor presidente, a exigirle, como le digo, no, yo no le vine a pedir un favor, le vine a exigir como ciudadano mexicano que soy, que tengo mis derechos. ¿Por qué su gobierno actúa de esta manera? Acribillando a nuestros muchachos, agrediendo, comportándose de una manera muy inhumana, ¿verdad? Y ¿por qué el presidente de Iguala no dio la cara en el momento que pasaban los hechos de mandar a traer a sus servidores para que le rindieran unas cuentas, ¿verdad? En lugar de hacer eso, señores, pues ustedes se dan cuenta que escapó como las ratas cuando el barco se les hunde, salen huyendo. Y igualmente el gobernador, en lugar de actuar también, porque vio que su presidente de Iguala no estaba respondiendo como debería de ser, como todo un hombre, hizo lo mismo que su compañero. Y para mí me hace ver, o a mi modo de ver, que son cómplices. ¿Por qué? Porque si no, hubieran dado la cara, parándose y resolver lo que estaba pasando en su momento. ¿Pero qué pasa? Huyen como las ratas que son. Para mí es mi modo de pensar. No sé para ustedes, ¿verdad? Y por eso venimos a la necesidad de estar una entrevista con la persona más, puedo decir, más elevada, que es nuestro presidente de México, ¿verdad? Como se lo dije, ¿acaso también él va a salir huyendo como los demás? Quiero que enfrente las cosas, que dé la cara, que se quede parado y que nos resuelva. Porque eso queremos, justicia nosotros. Queremos nuestros hijos de regreso. Yo cuando regreso a mi casa, me da tristeza regresar, ver a mis hijos que no les llevo nada. Otra vez llegué sin nada, sin algo bueno, que ya encontré a su hermano. Me da tristeza. Y al caminar por mis calles del barrio donde vivo, me siento como un desconocido. Y me da coraje de que nuestro gobierno, pues, a mi punto de vista, yo pensaba que era más eficaz. Pero ahora que me doy cuenta, no son ni el 10% de lo que yo pensaba, señores. Pues es ahorita lo que les puedo decir. Gracias. Bueno, nosotros como la representación estudiantil y por parte de nuestros compañeros y los compañeros desaparecidos, los compañeros lesionados, los compañeros caídos, nosotros lo hemos manejado así. Ellos son parte de nuestra familia, ellos son nuestros hermanos. Entonces nosotros lo queremos dejar claro, y algunos padres más o menos lo comentaron, orientados hacia no la confianza en el tema de las promesas, porque así lo hemos visto nosotros, y venimos desde promesas desde el gobierno estatal, desde el subsecretario, el secretario de Gobernación, Jesús Muriño Caram, y ahora igualmente lo vemos así, en promesas también por parte del presidente de la República. Y nosotros somos claros, nosotros queremos hechos, y los hechos son la presentación con vida de nuestros 43 compañeros, porque como lo comentaba el padre, las personas que los raptaron tienen nombre, y desgraciadamente tenían un uniforme que pertenecía a un cuerpo policiaco dependiente de su gobierno. Es algo que queremos dejar claro, y que el apoyo por parte de los estudiantes estará hasta el último momento,
porque son nuestros hermanos, son nuestros compañeros, y quizás hasta cierto momento estamos dispuestos a dar la vida por encontrar a nuestros compañeros. Queremos dejar clara la situación de la reunión de hoy, en el cual tocamos algunos puntos primordialmente, dejando el primer punto, que es el intensificar la búsqueda a nuestros compañeros, que es el punto que se nos debe dar solución inmediata, porque ya ha ocurrido 33 días del 26 de septiembre y no hay respuesta alguna o indicio alguno por ninguna de las investigaciones que nos dé un paradero claro de dónde se pueden encontrar nuestros compañeros. Y queremos que por parte del gobierno federal se borre esa errónea idea de encajarse nada más en buscar a nuestros compañeros en el tema de las fosas. Nosotros queremos que los busquen en vida, porque en vida nos los arrebataron, porque en vida se los llevaron, y así es también como los tienen que entregar. Entonces también nosotros, como normal, agradecemos la situación, agradecemos el apoyo que se ha dado a nuestra situación por parte del estudiantado en los diferentes estados, por el estudiantado que se ha dado dentro del Distrito Federal, manifestaciones en lugares donde quizá no hemos tenido presencia. Entonces nosotros, como normal, estamos dispuestos también a realizar una caravana nacional para acercarnos y adentrarnos al estudiantado que en su momento ha respaldado nuestra situación, al estudiantado que se ha protestado porque han dicho que así como fuimos nosotros, pueden ser otras personas, o porque quizá han vivido el caso en carne propia. Entonces estamos dispuestos a realizar una caravana nacional de brigadeo, de información y de acercarnos, y de hacer en su momento quizá un frente único en la lucha de nuestros 43 compañeros. Que la sociedad tenga noción de voz propia, de cómo se acontecieron los hechos, que tengan presencia por parte de la normal, presente a los padres de familia en su momento también, y así hacer una lucha unificada. Eso quizás es lo que ha faltado, y volvemos a repetir, lo de la reunión de hoy para nosotros como estudiantes fueron simples promesas. Queremos hechos, queremos a nuestros compañeros. Eso es nada más lo que actualmente queremos como estudiantes, y creo que es lo que quieren los padres de familia. La confianza no se pide, la confianza se gana, y fue algo que hoy dijimos. No queremos promesas, queremos hechos y queremos a nuestros compañeros. ¿Cómo te llamas? David Flores. David Flores Maldonado. Buenas noches a los medios de comunicación, a la opinión pública. Soy padre de uno de los jóvenes que fueron lesionados gravemente aquel 26-27 de septiembre. Hoy, dentro de todo lo malo, gracias a Dios, mi hijo está con vida. Convaleciente en un hospital, en donde da tristeza y coraje a la vez ver el sufrimiento en la que se encuentra día a día, y ver su cuerpo marcado por las heridas que, para salvar y para reconstruir su rostro, ha sido necesario hacerlos. Es indignante saber que en aquella noche mi hijo estuvo a punto de morir asfixiado, porque militares, como se lo dije al presidente de la República hace un rato, que militares impidieron la atención inmediata de mi hijo a un hospital, y que estuvo a punto de asfixiarse
y por ende morir. Una vida humana, señores, lamentablemente no es una la que se ha perdido. Son muchas. Y los desaparecidos también. Me sumo al dolor de los padres de familia que hoy no han encontrado a sus hijos. También al compañero Aldo Gutiérrez Solano, que se encuentra en estado de coma por recibir un impacto de bala aquella noche, hoy se encuentra en el hospital en estado vegetativo. Quiero decir que aunque este hecho sucedió en el estado de Guerrero o en una ciudad del estado de Guerrero, no exime la responsabilidad del gobierno federal para ponerle su parte y darnos una respuesta favorable. Creo que la reunión de hoy, y lo siento por nuestros compañeros padres de familia, que no ha sido satisfecha a nuestras expectativas que traíamos de escuchar por parte del presidente de la República una respuesta que llenara a esas expectativas que traíamos. Como lo han manifestado, creo que ha sido una reunión más de lo mismo. Por lo tanto, se exige y se le ha exigido, en base a los compromisos que asumió y que ha firmado, para que a la brevedad posible encuentren a los desaparecidos, así como se les atienda de manera eficiente a los heridos y también responder por los muchachos fallecidos, a sus familias. Les pedimos y les agradecemos a todos ustedes para que hagan extensa lo que aquí estamos diciendo, porque lamentablemente tenemos que decirlo así: nunca nos imaginamos como padres de familia que en nuestro país sucedieran estas cosas, pero hoy lo estamos viendo que es real. Lo habíamos escuchado a través de las noticias, pero hoy lo estamos viviendo en carne propia. Así es que quiero decirles que ojalá, y los compromisos que el gobierno federal ha hecho con los padres de familia, pues se cumplan, ¿sí?, de manera inmediata, de manera urgente, porque la desesperación de los padres que aún no saben de sus hijos es cada día más agobiante y desesperante, ¿sí? Creo que es el sentir nuestro, y como padre de familia de un lesionado, le he pedido también al gobierno que se comprometa en todo, al igual que Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, que se comprometa en brindarle toda la atención médica hasta que estos jóvenes recobren su salud óptima. Sí, no sabemos cuándo, pero el compromiso, las exigencias, así le hicimos, sí, para que él haga ese compromiso de poder solventar todos los gastos médicos, sí, y vigilar que se le dé una atención, sí, adecuada, sí, eficiente a los compañeros, a nuestros hijos que están ahí en el hospital sufriendo, sí, porque el Estado mexicano está involucrado en esto. Muchas gracias, eso es todo.
Nicolás Andrés Juan. Sí, buenas noches, agradecer a los medios de comunicación. Mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, soy abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña y representante legal de los padres de familia, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y comentarles que el caso de Ayotzinapa no se limita al 26 y 27 de septiembre. Hay una serie de actos de hostigamiento, de represión sistemática contra la Normal Rural, de la que han participado autoridades federales, de la que han participado autoridades estatales. Hay un conjunto, un índice alto de impunidad que ha propiciado que estos hechos se hayan perpetrado el día 26 y 27. No es una cosa que sucedió ahí, y no solamente está relacionado con el presidente y su esposa. Tiene que ver con un conjunto de acciones, de omisiones de la autoridad federal y de la autoridad estatal. Respecto a la reunión del día de hoy, yo creo que ya lo comentaron los padres, no hay resultados concretos, sin embargo es preciso manifestarles cuáles fueron los puntos. Ya tienen ustedes la minuta en sus manos y podrán saber, solamente nosotros resumir tres grandes temas que se abordaron ahí. El primer tema es el que tiene que ver con la búsqueda, y ahí se enumeran varios subtemas: el rediseño de un plan de búsqueda, la intensificación de la búsqueda, ¿no?, el despliegue de más unidades, de más fuerzas de seguridad. Un tercero es todas las facilidades que se seguirán brindando a los peritos argentinos. Dentro de ese mismo tema también se estableció y se acordó una comisión mixta de seguimiento que estará brindando información a fin de evitar que las filtraciones, a fin de evitar que primero se dé la noticia y en conocimiento de hallazgos o de circunstancias que se pudieran encontrar a los medios de comunicación antes que a las víctimas, lo cual causa un dolor agravado a las mismas. Y el otro tema dentro de este, el otro punto, el otro subtema dentro de este gran tema de la búsqueda es la asistencia técnica, para lo cual los peticionarios ya solicitamos al Estado que este a su vez solicite a la Comisión Interamericana un grupo de expertos, ¿no?, que pueda un grupo de expertos en tres líneas: investigaciones respecto de la búsqueda, investigaciones, líneas de investigación que tengan que ver con vínculo de delincuencia organizada y servidores públicos y autoridades del Estado, y el tercero es expertos en utilización de tecnología de punta para búsqueda. Ellos dijeron que bueno, que en Washington está pendiente una reunión el día de mañana a las 7:30, en la cual ya se verificará los términos de cómo se va a dar esta asistencia técnica, luego de lo cual el presidente se comprometió a revisar cómo queda ese acuerdo ya en términos más concretos, para después firmar ya el acuerdo de asistencia técnica. El segundo gran tema que se abordó es el que tiene que ver con la verdad, justicia y reparación para los estudiantes que fueron ejecutados y para los estudiantes que fueron lesionado, respecto de lo cual será una mesa por separado en la que se harán los planteamientos de un plan integral de reparación de daño que haremos las víctimas, obviamente que revisará también el gobierno. El tercer tema tiene que ver con cuestiones más estructurales de la Normal y que eventualmente son causas que generaron o que han generado toda la represión que los estudiantes han sufrido. Y ahí se acordaron dos puntos, que el primero tiene que ver con la redignificación de los espacios donde reciben educación los estudiantes de las Normales Rurales. Estamos hablando de carencias de la infraestructura, de carencias de otras circunstancias para recibir educación en condiciones dignas, ¿verdad? Y el otro gran tema pues es el de la no criminalización contra los estudiantes, criminalización que tiene que ver con acciones previas al 26 de septiembre y con acciones que actualmente se están llevando a cabo. Hay líneas
de investigación que se pretenden privilegiar de parte de la Procuraduría General de la República, que hablan de una posible infiltración del crimen organizado en los compañeros y de reducir el problema de una violación grave de los derechos humanos, de un crimen de Estado, ¿no? En lo que se traduce los hechos del día 26 a una reyerta de grupos delincuenciales, ¿verdad? Y bueno, esos son como los grandes temas en que nosotros podríamos resumir la reunión del día de hoy. Bueno, quisiera en esta última intervención que quiero comentar, primero, en su momento, en la reunión con el presidente de la República y las demás autoridades de su gabinete, también denunciamos ahí, a raíz de esta protesta, esta exigencia que hemos hecho los padres de familias, estudiantes y la sociedad en general, que están apoyando a los estudiantes, a los padres de familia de la normal de Ayotzinapa, y ahí estamos sufriendo las agresiones, persecución, amenaza y tortura a algunas personas, ciudadanos que están apoyándonos. Y por eso en su momento hace rato le dije al presidente de la República que cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos en exigencia al gobierno, responsabilizamos al Estado mexicano y al presidente de la República. Y eso fue lo que se le dijo en su momento en la reunión. A raíz de eso, quiero hacer un llamado a todas las organizaciones de nuestro país, organizaciones sociales, a los ciudadanos, amas de casa, que sigan apoyándonos, que estén al pendiente el progreso, el proceso, el avance de este trabajo que estamos realizando desde nuestro espacio que nos estamos reuniendo noche a noche, que es en el espacio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Es el llamado que queremos, como padre y familia, queremos hacer a las organizaciones, a los ciudadanos, como hasta hoy hemos visto el apoyo incondicional del pueblo de México y además al mundo que están con nosotros. Igualmente hoy queremos pedirle que sigan apoyando y que estén muy al pendiente todo lo que vaya a suceder en respuesta al compromiso que está haciendo el gobierno federal. A raíz de eso es el llamado que hacemos a las organizaciones sociales y asimismo a ustedes como medios de comunicación. Reiteramos ese apoyo que están haciendo también, porque gracias a ustedes están sacando la información, dando a conocer a otros países, dando a conocer hasta el último rincón de nuestro país, y cómo es así, la gente se está enterando de lo que está pasando con nosotros. Hoy nosotros, mañana otros, porque así es el sistema del gobierno que existe en nuestro país, porque es históricamente, hemos visto estos atropellos, estas agresiones, esta criminalización que está sufriendo nuestro país, a los ciudadanos que con el hecho de hacer protesta y decir su inconformidad, pues es lo que llegan a sufrir. Gracias, y quiero cederle la palabra al compañero que está a mi lado. Bueno, Melitón Ortega. A partir de este día que nos reunimos con el mandatario nacional, queremos decirle desde este micrófono y a través de ustedes a la sociedad mexicana que emplazamos al gobierno federal a que muy pronto tenga respuesta a nuestra demanda central, que es la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que en caso de que no lo hiciese de esa manera,
convocamos a la sociedad mexicana y a la sociedad del mundo a que siga uniendo esfuerzos, porque estamos preparando una jornada nacional donde va a participar el pueblo de México en exigencia y el respeto a la vida. Porque hay muertos, hay desaparecidos y la impunidad sigue en los gobiernos estatales, municipales y federales. Porque no cabe duda que también están involucrados con el crimen organizado. Entonces, desde ese micrófono queremos emplazar al gobierno federal a que dé respuesta a nuestra demanda central, que es la aparición de nuestros 43 muchachos. Y que si no, bueno, convocamos a todo el mundo, principalmente a la sociedad mexicana, a que se manifieste como lo ha hecho hasta este momento en las calles, desde su casa, letreros en las puertas, en las paredes, hasta que aparezcan nuestros compañeros. Queremos convocar a la sociedad a que esté pendiente a la jornada nacional que se va a diseñar desde el núcleo del problema que está viviendo la sociedad guerrerense y la sociedad mexicana. Que le quede muy claro al gobierno federal que exigimos la respuesta lo más pronto posible. De por sí, ya se le salió de las manos la gobernabilidad en el estado de Guerrero. Características muy particulares tiene este estado. Que no se le olvide que de este estado han nacido personajes que han marcado la historia de nuestro país. Entonces, ahí está el aplazamiento al gobierno federal y la convocatoria a la sociedad mexicana y al mundo, porque ese crimen es de lesa humanidad. Han lastimado a la humanidad, y es donde nosotros les pedimos a todos ustedes que mantengamos unidos en el dolor y el sufrimiento, el coraje y la ira, para exigir la presentación de nuestros 43 muchachos. Es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Solo para recapitular los puntos sustanciales de la reunión de hoy con el presidente, queremos dejar bien en claro que los padres, madres de familia, los estudiantes de Ayotzinapa, formularon un emplazamiento al presidente de la República. Lo emplazaron a presentar de inmediato con vida a sus 43 hijos desaparecidos. Frente a la propuesta incluso de una reunión de seguimiento de los acuerdos, los padres de familia fueron claros y contundentes. La siguiente reunión será en cuanto haya resultados de investigación, resultados en la búsqueda y localización. En términos de investigación, no hay información nueva, contundente, que dé pistas y herramientas claras en términos de la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. El siguiente punto contundente fue la no criminalización de la normal rural de Ayotzinapa. Incluso se hizo una solicitud clara al presidente de que se reconociera la legitimidad de la normal rural, el aporte social, y que se reconociera que los padres y madres de familia tienen calidad de víctimas, así como los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Hubo un compromiso claro del presidente de la República en términos de reconocer la calidad de la normal e incluso apoyar en su fortalecimiento. Finalmente, mencionar el tema de la asistencia técnica. Son 33 días sin que el gobierno federal localice a los 43 estudiantes desaparecidos. Se le dijo con claridad al presidente, el gobierno federal entró tarde, entró después de 8 días. No hay explicación de la tardanza del gobierno federal en la búsqueda y justicia en el caso de Ayotzinapa. Por eso es que la asistencia técnica toma un relieve especial. Se está solicitando a través de un organismo internacional que vengan expertos, que tengan experiencia en búsqueda y localización y en este tipo de investigaciones que tienen que ver con autoridades delincuenciales. Ayotzinapa es el ejemplo de un estado delincuencial.
No hay otra explicación. Y finalmente se le dijo con claridad al presidente también que Ayotzinapa tiene que ser un punto de inflexión, un punto de no retorno. ¿Sí? Ayotzinapa no es el único caso de desaparición forzada en nuestro país. Estamos hablando de miles y miles de desaparecidos en nuestro país. Esta es la capacidad de respuesta que tiene el Estado para las desapariciones. Aún en este caso, en donde hay una respuesta evidente del Estado, después de 33 días no han podido dar con el paradero. Estamos hablando del caso de Ayotzinapa, pero hay 30,000 desaparecidos y desaparecidas en nuestro país. Por eso la asistencia técnica tiene el relieve de que se generen capacidades instaladas para que el Estado pueda dar cuenta de ello. Eso es lo que llamamos un punto de no regreso o un punto de inflexión, acompañado con la verdad, la justicia y la reparación en el caso de Ayotzinapa. Quisiéramos dar por concluido este espacio de rueda de prensa y de información sobre este momento de reunión con el presidente de la República. Los padres y madres de familia y los estudiantes tienen que regresar a Guerrero, por lo que les pediríamos que se pudieran formular 5 preguntas en total para que puedan ellos regresar a su estado natal. Entonces, les pediría solamente que pudieran alzar la mano, decir su nombre y el medio de comunicación, y que disculpen, en este Centro de Derechos Humanos no se discrimina, pero tenemos que escoger solamente 5 preguntas. Entonces, por aquí está Blanche Petrich, 1, 2, ajá. A ver, ¿quieres señalarlas de nuevo, por favor, Narce? 2, 3, 4 y 5. Perfecto, por favor. La jornada. Si entendí bien, el presidente les propuso una próxima reunión de seguimiento, pero ustedes condicionan de que no van a asistir a una próxima reunión a menos que ya tengan una respuesta sobre el paradero de sus hijos. ¿Entendí bien? Esa fue la situación que se dio. Gracias. Lizeth Díaz, agencia Reuters. Mi pregunta es si están planteando una ruptura con el gobierno definitivamente, si ustedes en un corto plazo no tienen respuesta o no aparecen sus hijos, sus familiares, y qué estaría pasando en este caso. Estarían desbordados, vaya, el Estado, y ustedes a quién podrían recurrir si el gobierno de México no está haciendo nada por ustedes. María Eugenia Jiménez, de Milenio. Preguntarles, si están insatisfechos con estos acuerdos, ¿por qué los firmaron? Liliana Alcántara, del Universal. ¿Qué explicación les dio el presidente Calderón, o en su caso el Procurador General de la República, sobre los elementos que ellos tienen para criminalizar a los estudiantes de la escuela normal? ¿Qué argumento les dieron? ¿Y qué posibilidades reales hay de que intervenga la Corte Penal Internacional, de que se solicite su intervención? Gracias. Hola, Adam Rini, de Al Jazeera English, un canal internacional. Usted mencionó que hay 30,000 más desaparecidos. En el encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, ustedes hablaron más de qué debe hacer el gobierno en general para identificar, buscar otros desaparecidos en ese país. Como ese es un ejemplo que no debe de pasar de nuevo y que es un ejemplo de un nuevo tipo de investigación que debe empezar de ahora. No.
Perdonen, ¿tienen sí. indicios de que están vivos? Ya, ya. Respecto a la primera pregunta, la próxima reunión, nosotros estamos condicionando a efectivamente a que haya resultados, a que haya resultados tangibles. Obviamente que si no, lo más que se espera es la presentación con vida de los 43 estudiantes. Si no es así, se tendrá que hacer una próxima reunión justo para evaluar, ¿no? Pero lo que se pide es que haya resultados sustantivos, objetivos, en el tema de la búsqueda, en el tema de la presentación con vida. No estamos planteando en modo alguno la ruptura con el Estado. Estamos claros que es una responsabilidad del Estado, incumbe al Estado hacer la búsqueda y tendría él que estar desplegando todos los esfuerzos y toda la capacidad institucional del Estado mexicano para dar con el paradero de nuestros compañeros. Es su responsabilidad, en ese sentido tiene que ser él quien lo busque. Aunado a esto, bueno, también cabe decir que los padres de familia, que los otros actores de la sociedad por nuestra cuenta, estamos también haciendo búsquedas alternativas, estamos también haciendo esfuerzos para dar con el paradero de nuestros compañeros estudiantes, ¿verdad? Pero en modo alguno estaríamos planteando una ruptura por lo ya dicho. ¿Por qué firmamos los acuerdos? Bueno, porque debe quedar constancia de los compromisos a los cuales el presidente de la República está llegando. Nosotros tenemos que ir con las organizaciones sociales de Guerrero, tenemos que ir con los otros familiares, ¿no? Y presentar por escrito los compromisos. Dicen los pueblos indígenas que las palabras se las lleva el viento, entonces hay que asentar los compromisos en un papel, ¿no? Eso no quiere decir que con esto nos vamos tranquilos pensando que mañana nuestros compañeros van a aparecer, ¿verdad? Obviamente eso no. Creo que se ha reiterado aquí que la confianza no se tiene, ¿no? Hubo una intervención tardía del gobierno federal y creo que es... yo les devolvería la pregunta, bueno, si no aparecieran sus hijos en 33 días, ¿no? Pese a todas las búsquedas y toda la implementación y todo el despliegue estatal, ¿ustedes tendrían confianza? Yo creo que en modo alguno, ¿verdad? Yes. Mira, Morel, te lo cambio. Es que se está acabando. Respecto al tema de los vínculos, se hizo el planteamiento con el presidente de la República, se le pidió la no criminalización, este se abordó en el punto de la no criminalización. Ellos obviamente lo que responden, lo que contestan es que esa información deviene de una declaración de los testigos, que no es algo que está diciendo el gobierno, no es algo que está diciendo la autoridad, sino que deviene de una declaración que hacen la parte inculpada. Al respecto ya se le pidió, ¿no?, que adquieran relevancia, que redireccionen las líneas de investigación y que tomen en cuenta más el punto relacionado pues con la represión sistemática que los estudiantes normalistas vienen sufriendo desde hace tiempo y que tomen en cuenta más las omisiones, este conjunto de acciones que hubo antes, durante y después de los hechos del día 26 y 27. Quiero aclarar una situación porque, bueno, los medios son muy ágiles y el presidente está, pues, declarando que firmamos una minuta, un pliego petitorio. Queremos aclarar que no es un pliego petitorio, que son compromisos que él hace con los padres de familia y los estudiantes y los padres de los caídos y de los heridos. O sea, no confundamos un pliego petitorio con compromisos adquiridos por él, y que bueno, tenemos que aclararlo de esa manera para que no se confunda la sociedad. Y sobre la pregunta que hacía aquí la compañera periodista, de que las acciones que se van a hacer en el emplazamiento, en su momento las vamos a dar a conocer, ¿sí? Para lo principal es la convocatoria a la sociedad, para que esté pendiente y que bueno, el agradecimiento al apoyo que hemos recibido por toda la sociedad en general, y eso nos da la fortaleza y la seguridad que vamos a encontrar a nuestros muchachos vivos.
Bueno, en el tema de la pregunta, quizá en las actividades a realizar en la caravana o en, que se va a realizar por tema de los estudiantes y por parte de los padres de familia en el tema que se ha dado más orientada hacia la mala información que se ha transfundido dentro de la situación en otras regiones, es el acercamiento con el estudiantado, la indignación que ha surgido de diferentes partes, el fomentar, y nosotros lo hablábamos en un principio, en hacer la lucha única, un frente único de lucha, porque el objetivo era el mismo y porque en ciertos estados y ciertas cuestiones estudiantiles vivían el mismo tema de desaparición forzada, igual que nosotros. Entonces las actividades son, en su principio, la presentación de los normalistas dentro del estado, de la región, como lo quieran ver, y el conocimiento de voz propia y la relación vinculada que se tiene que realizar no solo con los estudiantes, sino con la sociedad, porque hemos visualizado de que ya no es un movimiento solo estudiantil, sino ya es un movimiento social, y tenemos que crear vínculos, tenemos que crear relaciones y empezar a plantear las actividades, y que sea una sola voz, que sean unas solas actividades en diferentes cuestiones y crear la coordinación. Y les vuelvo a repetir, quizá un frente único de lucha en su momento. Bueno, comentarles ya finalmente por lo que toca a la pregunta sobre esta parte de situación de país estructural. Desde luego que la propuesta de asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está planteada en este contexto. Parte de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana para el caso de Ayotzinapa, justo porque el estándar de protección frente a una desaparición forzada es dar con el paradero. A partir de la evaluación en concreta que haga la Comisión Interamericana de la actividad del Estado en el caso de Ayotzinapa, es que queremos además que se haga una evaluación de capacidades instaladas, justo para identificar cuáles son aquellas políticas, planes, marcos normativos que se tienen que generar para que haya una capacidad de respuesta y de acción frente a la desaparición forzada. Incluso en nuestra propuesta de asistencia técnica que mandamos al Estado mexicano a través de la Comisión Interamericana, estamos hablando de un plan nacional para erradicar la desaparición forzada de personas, y desde luego que ese es el planteamiento. Pues agradecemos mucho a los medios de comunicación su paciencia, que nos hayan podido esperar. Sí. Para cerrar. Sale. ¡Ayotzinile! ¡Ayotzinile! ¡Ayotzi, vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! Gracias.